Ya se vinieron las nuevas cosechas. La cosecha 2020, ¿qué? 23. A ver si va a alcanzar para los ahogaditos, para el ceviche. Esta es la cosecha 2023 de la Camaronera San Juan. Hoy que es día de San Juan, del Santo San Juan. Ahí está, mira los crustáceos cascarudos. Qué hermoso color tiene. Ya vienen saliendo toda la cuadrilla. ¿De dónde vienen, Playa del Retiro, Yo soy de Río Viejo. ¿De Río Viejo? ¿De Guanajuato? ¿Cuántas bolsas tarreas tú solo? ¿Cuatro? ¿Traes turbo y 4x4 o qué? Pues que viene. Vengo jalando cuatro. Aquí viene puro con y vengo jalando a todos que los que vienen para allá. Ah, con razón lo miré que venían un poquito atrás. ¿Eso está más lento o qué? No, el que viene para allá para atrás yo lo jalo. ¿Tú los vienes jalando? Yo los vengo jalando. Por los mismos cinco. ¿Qué onda, Jesús? ¿Qué onda es? Oye, Jesús. ¿Se lucieron ahora que es día de San Juan, ¿no? Les tocó chambear, ni modo. ¿Así en dónde? Con la... ahorita no sale nada. ¿Cómo que no sale nada? Hombre, ahorita no salió nada, compa. Ah. Cuando salen dos caras con gorro. ¿La del medio está mejor entonces? Está muy chile. No, todo bien, hombre. ¿Cuántos gramos tiene, Jesús? Como en 17 gramos. ¿Como en 17 gramos? A ver, agarra un puño ahí, Mariscabrio. Sí, agárralo de las... ¿De las greñas? De las greñas. ¡Las greñas! Era. Ve el color que tiene, mira. Oye, ni para agarrar con la mano. No, porque no están tan greñudos. Están alechados estos camarones. No están greñudos. Están pelones. Están pelones. Son barbas muy cortitas. ¿Qué juegas con eso? Este camarón no viene siendo como el de Bahía, pues que es tan barbudo, pues. ¿Cómo le llaman a esto que están haciendo eso? Es la precosecha con suripera. ¿Precosecha con suripera? Suripeado. Precosecha con suripera. El color que tiene. ¿Por qué se mira así de ese color, Jesús? Ya tiene tiempo con el agua ahí, tiene como 120 días, le va a dar una coloración. Ah, y es por eso lo que le da la coloración. Sí, hay granja en otra parte. ¿Cómo se lo lleva? Algo, Jesús, aquí algo que quiero decir tocante los colores de los camarones. ¿Por qué? A1, A2, A3 y A4, la coloración es lo que le da la coloración del agua, es lo que le da el color al camarón. Como cuántos kilos. Esta debe coserse bastante bonito, ¿verdad? Ahorita va a salir de duda, Jesús. La neta, qué bonito está el camarón. Un chingo el color. Hoy, por ser día de San Juan, vamos a tener un convivio aquí con nuestros amigos de la Camaronera San Juan, precisamente. Por eso su nombre, Camaronera San Juan. San Juan, exactamente. Y hoy, 24 de junio. El mero día de San Juan. ¿Cómo la canción? Oye, Jesús. ¿Y todo el camarón que queda aquí por la orilla no lo juntan? Ah, porque allá está otro, mira. Ahí está que la camionetita le gana. Pero ahorita, por ejemplo, un chaval puede buscar. ¿Van a meterse allá? ¿Van a meterse en aquel estanque, Jesús? Sí, pero después comemos. Ya ahorita ya van a comer. Ah, nomás van a dejar el equipo preparado. Van a dejar el equipo preparado.
miren, ahí viene la cuerda esa. Mande. Oye, le hago la pregunta a Jesús, que si nada más una cepillada se pega, una peinadita. Depende de la carga que tenga los tanques. O sea, la carga le llamas a la población que tienen de camarón. Ahorita, por ejemplo, esta nada más le van a pegar ya. Sí, sí. ¿Con qué población? Ahí tal vez lo saquemos. Ahorita el 25 al 30% le saca de lo que hay. 25-30% de la carga que tiene de población el estanque. Sí, este estanque, como está más angosto, lo dividimos a la gente, ya está hallando otra cuadrilla. ¿Son cuántas cuadrillas cargas ahorita? ¿Dos? Son dos. Bueno, es una grande, pero ahorita, como te digo, tan angosto estos estanques, lo podemos dividir y hacer dos. ¿Y más o menos cuánta producción está sacando? ¿Alrededor de cuántos kilos? ¿400? ¿Con esta capazón que le estás haciendo? 1700, 1800 kilos, hasta 2 toneladas le saco. ¡Ah! Sí. ¿Y no es la cosecha total entonces? No, es una podadita. Le ¡Es una podada! Ahí llevan 3. ¡Ay, déjame la jodida! No, pues, así es como trabajan estos muchachos. Ahí están, lo están vaciando. Ahí ustedes saben si alcanza para un cevichito. Esta paila 2 toneladas, agarra paila 2 toneladas. Y todos los camarones que quedan en las tarrayas ahí no se pierden. Al final, no, pues que ahorita como va saliendo así, lo dejamos, pero no. Sí, no sé. Ahí está, chavalos. Qué chulada. Pues sí. Esto previamente le ponen un poco de hielo también para que. Para que amasice la cáscara, ¿para qué? Sí, porque no hay caliente el camarón, ¿no? Para que no hay caliente. Eso es todo. ¿Le dan una lavadita, va? No, pues muy bien. Muy bien, elegante, diría yo. Ahorita, un rato más van a ver ya el cocimiento. Van a ver también unos ahogados, unos ceviches. Como festejo del Día de San Juan. Como les dijimos, es festejo del Día de San Juan. Precisamente por eso lleva el nombre La Camarronera, en honor al Santo San Juan. También hay, ustedes saben que la devoción de todas las personas y la fe que tienen. Exactamente. Se basan en muchas cuestiones, así que. Aquí tiene el Santo San Juan. Así que déjame y te digo, por tradición también aquí se monta en una paila así, con un ruidito. Se le da un paseo aquí al Santo San Juan, en todos los estanques. En todos los estanques. Sí, también se le da un paseíto. Así que esto es una pre-cosecha. ¿Cuánto estimas entonces, Jesús, que vayas a sacar de la...? Lo que te iba a decir ahorita que graba y que bajen allá. Sí. Yo le pongo que van a andar sacando 1900 mil. ¿Ahorita? Al estanque completo. Yo pensé que por hectárea. Era lo que te decía, que le sacabas unos 400 kilos por hectárea. Ándale, sí. Más o menos. Ok. Pues ahí está, el amigo Jesús es el coordinador, el que está coordinando la precosecha aquí en La Camarronera. Es uno de los trabajadores aquí. Más de 900 que andamos. ¿Cuántas personas tienen trabajando? En lo que es la grupo de los tomados. ¡Chingueale! 900 personas. 900 personas que se mantienen, imagínense. Sí, pues también hay mucho personal allá, ¿no? Nuevamente. Bendito, bendito Dios. Fíjate bien, Jesús, que les da tanto empleo a tantas gentes que vienen a sus casas todos los días. Qué bueno. La neta, mariquero, no me canso de decirlo. Siempre que venimos a La Camaronera y veo estas cosas, no me canso de darle gracias al amigo Everardo Humada y a Gerardo. ¿Gerardo qué? Gerardo Humada.
Alejandro Velázquez por darle trabajo a tantas personas. A toda la gente, sí, a toda la gente que viene y trabaja. Y es directamente el empleo. Directo. No son indirectos. Es directo, son empleos directos. ¿Cuántas personas no se benefician, verdad? Va para la Asociación de Agricultores. Pues fíjate que estaría muy bien ir a haber tenido la chance de ir a la asociación a festejar el Día del Agricultor. Oye, podemos ir en la tarde. En la tarde, probablemente. Sí, por la camioneta, yo quiero ir por la camioneta a las 5 de la tarde, la van a rifar. Ah, pues. Así ya me ayuda si grabamos ahí. Así es. Ahí está, para que estén al pendiente, fíjate. Voy por la Cheyenne. Voy por la Cheyenne. A las 5 de la tarde se va a rifar. Compré el boleto, tengo chance. Sí, hay chance. Yo no. Ah, ¿tú qué se compraste? No, pues tú no tienes chance de sacarte. No tienes chance. Ah, yo sí tengo. Todo el que haya comprado boleto va a tener chance. Ahí te van a marcar. Wilfrido Roma Costa. ¡A la plebe! ¡Puro Cubiri! ¡Puro Cubiri! ¡Fuera Maremosa! ¡Qué bárbaro estos plebes! No, pues qué chulada, qué chulada. ¿Y ahorita cuántos son? 35. Órale. No, pues wow. Ayer era otra cuadrilla. Sí. Bueno. Ah, pues. Vamos para acá, Maricabio. Bueno, chavalos, como les digo, anda toda la pandilla. Es la Camaronera San Juan. Qué chulada y qué bendito Dios. ¿Van acá? Ah, está bien. ¿Qué es lo que está faltando para la...? Pues... mantequilla. Ah, está bien. Hijuela, y no me traje la mantequilla. No, no, es que yo le pregunté hasta no saber y ponernos de acuerdo, ¿va? En la mañana que llegan, mira, no tiene caso arrancarnos por las cosas ahorita, hasta mejor ya platicarlo, dialogarlo y qué es lo que se va a ocupar, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a traer todo. Vamos a hacer pues hay que traerlo para el zarandeado, tú ya sabes qué es lo que se ocupa. ¿De acuerdo? ¿Nosotros lo vamos a esperar ahí? Dale, dale. ¿De acuerdo? De hecho, ya estoy cociendo un poquito de camarón, no sé si... ¿Quieres mandar otro poquito? Porque es muy poquito que... ¿Estás cociendo un poco ya? Sí, ya estoy cociendo un poco, pero es poco. Mándame un poco si quieres con alguien y para irme desocupando de eso. Sí, hay que echarle un cajete. Sí, para que sea otro poco más. Ya nos ocupamos. Unos momentos más. Ya no ocuparla. Un momento más, ahí nos vamos a... Ahí le vamos a mostrar ahorita el camarón que ya cocí también. Es de este mismo ahorita. Del mismo tamaño, el lencho está. Para chuparse los dedos. Festejando Camaronera San Juan, el día de San Juan, en Camaronera San Juan. ¡Ay, no más! Hasta que te salió una sandía buena, Lorenzo, ¿eh? Está bien roja, era el plebe. Sí. Un pedazo de sandía, Lorenzo, para los plebes, para que vayan a agarrar fuerza. ¡En tacito de corto, cuchara! ¡Sí, verdad! ¡Pero tarda más, amigo! Ahorita lo que queremos vamos, es vamos, con los dedos. Cuidado con los dedos, panzón. Agárrale. Agárrale, métete. Aquí viene dándole una tajada de sandía a los trabajadores porque van a entrar ahorita a pegarle una seripeada ahorita también ahí al. Está muy fuerte, mira. Agua, no la tires. Bajátelo. Sí, ¿verdad? La neta que sí. Oh, la neta que sí. Van a decir que no, pero. Yo pensé que iban a decir que no querían, pero. ¿Plebe, van llegando? ¿Está buena, plebe? Órale, mira. Al que le cae le quede. Aquí al que le cae le quede, plebe. ¡Jálale! ¡Que no se te duerme el gallo! ¿Qué onda, amigo? ¡Que no se te duerme el gallo! ¡Ya parecía que lo dejabas! ¡Pero sin jugo! ¡Agárralo! ¡No, y agarra otro pedazo! ¡Ese te tocaba! No se preocupen que allá hay más.
necesitamos un cuchillo más grande nomás. Ahí va. Uy, la fregata. Bien buena. Está bien buena. Agarraron por eso. Espérame. Todos los que agarraron me están fregando, que se miren. Perro. No, pues ya quieren ir los plebes, señor. Ya no vinieron. ¿Eh? Dásela a la payasa. ¡Trózale, trózale! ¡Lanchao! ¡Trózale un pedazo, chavalo! ¡Trózale un pedazo, chavalo, por favor! No, pues ya quieren ir. No, pero quieren un pedazo. Pues ya quieren ir, pero un pedazo nomás, no te voy a embromar más. ¿Qué no? Oye, ya, ¡ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Dásela, dásela, dásela. Ahora vale. Sí, da. ¡Ala va! ¡Ala va! La neta que qué chula sandía, Está muy buena, panzón. ¡Hierro! Esto nada más son tiros de calentamiento. Exactamente. Este camarón es el que andan ahorita cosechando. Este es el tamaño. Esta es la calidad, mira. Chulada. Vean así quedar, mira. Cuando vayan a algún restaurante, es muy notorio cuando el camarón lo cocen sin cáscara, no tiene el mismo sabor, no tiene la misma consistencia. Para nada. Que cuando lo coces así el camarón. Déjame, digo, es que parte de la cabeza y la cáscara cuando lo coces, absorbe lo que es el cuerpo del camarón. Los sabores que sueltan, la neta. Y ya que lo coces, agarraron de cocerlo pelado para no batallar disque, para no pelarlo. Pelarlo. ¡Error! Era. Hay que calmar, abuelo.